en diversas ocasiones Jesús fue criticado duramente por los judíos y por los líderes, especialmente por los líderes religiosos como los fariseos, los escribas, porque Jesús se sentaba a comer con los pecadores. Esa era su expresión. Y esa era siempre era el cuestionamiento: ¿por qué Jesús se sienta a comer con publicanos, con pecadores, con gente simple, con gente que está involucrada en cosas pecaminosas? ¿Por qué? Porque si él fuese el Hijo de Dios, porque si él fuese realmente profeta, si realmente él era un hombre santo, ¿cómo no se iba a dar cuenta con quién se estaba sentando? Muchos y varias veces le criticaron duramente a Jesús, y así podemos encontrar muchas de las enseñanzas profundas de Jesucristo respecto a su gracia y respecto al plan de salvación de parte de Dios en un entorno de mesa, en un entorno de una cena, de un almuerzo. Así que ellos llevaban a un extremo todos los rituales y todas las normas que tenían relación con la mesa. Es cierto, en el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar indicaciones muy precisas para el pueblo de qué tenían que comer, qué tenían, qué no tenían, con quién tenían que comer y con quién no debían de comer, y todo el ritual de cómo tenían que lavarse la mano, cómo tenían que estar, en qué posición y en qué momento cada uno podía levantarse a servirse. Y todo eso tenía un significado espiritual, todo eso tenía un mensaje, era un protocolo, era un ritual dentro de la mesa que expresaba una enseñanza espiritual. Pero para Jesús eso jamás fue ni representó un impedimento para que él pudiera hacer llegar a la gente el mensaje y él pudiera expresar la misión que él tenía con los pecadores. Jesús compartió la mesa con todo tipo de personas, con gente enferma, con gente sana, con gente pecadora, gente justa. Compartió con gente de toda índole, de gente rica, gente pobre. Pero Jesús sentándose en la mesa con la gente, si Jesús era el Hijo de Dios, si Jesús era el Verbo hecho carne, entonces estamos hablando de que Dios venía a sentarse con los simples mortales, con el pecador, con el hombre pecador, a compartir la mesa. Uno de los ejemplos que podemos encontrar es en el llamado de Mateo Leví, un cobrador de impuestos que en un momento el Señor pasa frente a él, estando él en la oficina, en su oficina de cobranza de impuestos, lo mira, le dice: sígueme. Y la Biblia dice, ahí en Lucas capítulo 5, dice que dejándolo todo, Leví se levanta y le sigue a Jesús. Acto seguido, Leví, en su entrega al Señor, le invita a Jesús a una cena, a una comida en su casa, una comida importante. Y en ese lugar había tres tipos de personas, tres tipos de grupos. Estaban los cobradores de impuestos, no era solamente Leví, sino habían otros cobradores de impuestos. Estaba, dice también, se expresa diciendo, y los otros que estaban allí. Los otros posiblemente eran parientes o eran amigos cercanos, vecinos importantes de Leví. Y un tercer grupo que dice los fariseos y sus escribas que disputaban a los discípulos de Jesús. Fíjense, los discípulos estaban allí y eran testigos de lo que Jesús estaba haciendo. Ellos mismos sufrieron mucha presión porque ellos tenían que aparentemente quebrantar una regla y un protocolo dentro, especialmente de un ambiente donde se encontraban gente tan importante como lo eran los líderes religiosos. Y venían ellos y le presionaban a los propios discípulos preguntándole: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Ahora, a mí me gustaría, si yo estuviese ahí en ese momento, me gustaría trasladar esa pregunta y decirles también a ellos qué hacían ahí. Ellos cuestionaban: ¿qué hace Jesús aquí
comiendo con los recaudadores de impuestos? Pues bueno, también ellos, ¿qué hacían ahí? Aparentemente esas reglas eran muy exigentes para los líderes religiosos, pero hasta un punto, o por lo menos hasta donde entraba la conveniencia de ellos. Ahora Jesús les respondió, específicamente en esa historia, dice que Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús tenía una misión y no había protocolo que pudiera detener la expresión de la misión de Jesucristo con los pecadores. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Lucas capítulo 14 y quiero analizar contigo una parábola que nace dentro de una mesa en donde también Jesús estaba compartiendo. Dice en el capítulo 14 de Lucas, verso 1, que era un día de reposo y que habían entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo. Convengamos que era en un lugar o más bien en la casa de un hombre importante. Era un gobernante. Habían personas de mucha influencia, gente de ley, gente de apellido, gente de influencia. Estos, sin embargo, dice acá que le acechaban. ¿Le acechaban a quién? A Jesús. Constantemente, donde ellos iban. Dice luego que en medio de este contexto que surge estas parábolas, Jesús sana a un hombre que estaba enfermo. Y eso era algo realmente quebrantable para los fariseos, porque Jesús estaba sanando en el día de reposo. Jesús también les confronta. Le dice: ¿acaso si tu burro no está a punto de morir, vos no le vas a soltar para que salvarle aún en día de reposo? Pero más adelante viene otra situación. Todo esto en un mismo acontecimiento, en una misma mesa, en una misma noche. El verso 7 dice que observando, ahí estaba Jesús. Trata de hacerte la idea o imagínate Jesús en ese lugar, en ese ambiente con todas estas personas importantes. Y Jesús, como un buen observador, echa la mirada y dice que observaba cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Refirió a los convidados una parábola diciendo: no voy a desarrollar esta parábola, pero lo que quiero nomás es enfatizar en esta observación. Jesús miraba atentamente la conducta de todos ellos. Jesús sabía lo que iba a corregir en la vida de estos religiosos, que estaban convencidos que estaban sirviéndole a Dios, que eran humildes, que eran nobles. Más adelante, yo quiero invitarte que empecemos a leer, dame tiempito, voy a cambiar de hoja, empecemos a leer desde el verso 15. Dice así: oyendo esto uno de los que estaban sentados con él en la mesa, uno de los que estaban escuchando la parábola y las enseñanzas de Jesús, le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¡Qué revelación! ¡Qué expresión más profunda! Feliz, bendecido, bendito aquella persona que va a comer pan en el reino de Dios. Eso inmediatamente cuando yo lo leo me hace pensar en mí misma y en el anhelo de mi corazón. Yo quiero comer el pan de Dios en el reino de Dios. Yo quiero ser partícipe de la mesa de Dios. Yo quiero comer del pan que Dios tiene preparado para mi vida, para mi espíritu. En el verso 16 dice: entonces Jesús le dijo, y aquí empieza esta parábola: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme
por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas, por las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Inmediatamente, este hombre dice: vamos a llamar a los que parecen ser indignos, porque los dignos no contestan a nuestra invitación. El 22, y dijo el siervo: señor, se ha hecho mucho mandaste, y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, para que se llene mi casa. Yo quiero que resalte dos palabras aquí. Número uno, aún hay lugar en la casa del Padre. Segundo, para que se llene mi casa. La voluntad de este señor, de este hombre, era que su casa se llenara de invitados, que ningún lugar quedara libre. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahora vamos a interpretar esta parábola. La cena es la descripción de la celebración de una boda, la cena de una boda. Porque en la costumbre hebrea, cuando se celebraba el compromiso entre los novios, se enviaba primero invitación a todos los que quisieran participar de la celebración de la boda. Por lo menos había un tiempo de un año, de la invitación hasta la celebración. Así se le daba tiempo a la gente a poder organizar todas sus cosas. Recuerden que ellos no tenían autos, ellos no tenían medio de transporte, venían de burro, quizás algunos a caballo, algunos caminando, pero ellos tenían que organizar quién iba a quedar. Ellos no podían dejar solo sus hogares y sus bienes, debían dejar todo organizado para poder participar de una boda, de una celebración. Ahora, luego ya llegando el tiempo próximo a la celebración, el amo o el padre del novio enviaba de vuelta a su siervo a que vuelva a recordarle a los invitados que el día de la celebración estaba cercana. El organizador de esta boda es el padre. Y el mensajero a los hombres aquí representa a los predicadores. Para el pueblo de Israel representa a sus profetas, a todos los profetas que Dios envió durante toda la historia de Israel. Para nosotros hoy son los predicadores. Es la voz de Dios a través de hombres y mujeres que están pregonando el Evangelio por todos los medios, por los medios de comunicación, por los medios escritos, por las plazas, por los templos mismos, por todos lados, en los colegios, en las universidades. El Señor está levantando algún mensajero que llegue a dar la invitación a aquellas personas que el Señor está llamando a ser partícipes de esa cena que el Señor mismo está preparando. Yo quiero participar de esa cena. El protagonista de esa cena es Jesucristo mismo. Pero vamos a analizar cuál es el problema que se presenta aquí. Porque se envía la invitación, pero los privilegiados, los dignos de estar en esa boda, comienzan a presentar excusas. La primera dice: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Realmente esa excusa no es excusa. Porque primero que nada, uno no compra un bien, un terreno, sin antes no conocerlo. Y segundo, ¿qué podría pasar? ¿Qué malo podría pasar si primero atendiera la invitación y fuera a la celebración de la boda y después ir a ver o ver la situación de su hacienda? ¿Por qué? ¿Por qué tanto afán? Esto representa mucho al afán que las personas hoy en día tienen en sus bienes materiales. No tiene tiempo de prepararse para la boda. No tiene tiempo de aceptar la invitación.
que el Señor le envía a través de distintas personas, a través de distintos medios. Hoy no solamente por personas, aún hasta por las redes sociales, aparecen en los muros. Hace un clic y ahí hay una prédica, ahí hay un mensaje. Esa es una invitación para prepararse. Ese es un mensajero de parte de Dios que te está invitando a prepararte para esa cena gloriosa en donde Jesucristo es el novio. He comprado una hacienda y necesito ir a verla. No tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Tengo que cuidar. Si yo desatiendo mis negocios y me voy al culto, me van a robar. O yo no puedo dejar así nomás mis bienes. ¿Qué va a pasar? No voy a producir. Son horas que infructuosas que no voy a estar generando riqueza. Esa es una excusa. Y para muchas personas es una verdadera atadura. Muchas personas que están viciadas en el trabajo. Ustedes saben que hay personas adictas al trabajo, que no saben ni siquiera regular ni hacer un cambio, bajar de quinta. Y no saben dejar de quedarse quietos. ¿Se acuerdan de un buen ejemplo en la Biblia como Marta? Marta y María. Cuando el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada siempre, quédate quieta. Quédate quieta un rato. Tu hermana ha optado por la buena parte que no se le va a quitar jamás. Nunca se le va a arrebatar la porción eterna que ella ha escogido. Yo no digo que nosotros debemos ser negligentes, que debemos ser descuidados con nuestro trabajo. Pero yo estoy convencida que si nosotros somos personas organizadas, disciplinadas, y sabemos administrar bien nuestro trabajo y nuestras propias vidas, nosotros vamos a tener el tiempo que nuestro amado Dios se merece y que tu mismo espíritu se merece para ser alimentado espiritualmente. Hay personas que se han vuelto adictas al trabajo y han decidido y han optado al trabajo como su Dios. Y yo le digo a esas personas, cuídense, presten atención a lo que están haciendo, presten atención al ritmo de vida, porque luego caen en diversas ataduras. Como ese terrible mal del siglo llamado estrés, que nos está enfermando a todo el mundo. Después esa persona cae en enfermedad y deja más días sin trabajar. ¿Por qué? Porque no supo administrar su vida, no supo administrar su tiempo. Por algo el Señor dijo, y el séptimo día, vamos a descansar. Vamos a descansar, nosotros tenemos que tener horas en el día para descansar, para que tu cuerpo descanse, para que tu mente descanse, pero sobre todas las cosas, para tener un tiempo de reposo en la presencia del Señor. Un tiempo donde yo pueda leer la palabra de Dios y yo pueda estar preparándome para esa invitación que el Señor ha puesto delante mío. Algún día, dice la palabra y promete, que Jesucristo va a retornar. Y cuando Él nos llame, nosotros no vamos a poder decir, Señor, yo no tengo la culpa, vos me tenías que haber avisado la hora y el día. No. Acá está el mensaje, acá está la predicación continua, constante, a través de músicas. Mensajes en las músicas, en la adoración, que nos invita a irnos en la intimidad y en la soledad, a poner una pausa a nuestro día y estar en el silencio con el Señor. Toma una decisión. No te pierdas del banquete, no te pierdas de la cena, no te pierdas esta invitación por culpa de ese hiperactivismo, esa electricidad indomable que hoy en día tenemos. ¿Por qué tenemos que trabajar tanto? Porque tenemos que generar y tenemos que generar. Porque no tenemos tal cosa aún, porque yo quiero esa cosa, esa cosa, esa cosa, y voy a llenar mi casa de cosas y voy a perder mi tiempo con el Señor. Voy a perder mi tiempo, que es la porción celestial que nadie te va a robar. Esas cosas
van a envejecer, se van a oxidar, van a ser obsoletas. Ese televisor por el cual tanto trabajaste hace años atrás, hace 5 años atrás, ahora ya estás trabajando de vuelta porque querés ahora el Smart TV, porque esa es una nueva versión. Gente, yo no estoy criticando el tener. Yo estoy llamando la atención. El hecho de poner enfrente el amor y la obsesión por el trabajo y por el tener más y más, y no darle al Señor el espacio que Él se merece en nuestro día a día. La segunda excusa. Dijo este convidado: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Tengo que probar mis bueyes. Nuevamente las riquezas, nuevamente el afán, nuevamente aquellas cosas perecederas, nuevamente aquellas cosas que sí pueden, claro que pueden esperar. Compré nuevas yuntas de bueyes, puedo esperar. Es muy similar, tanto el 1 y el 2 son prácticamente iguales, porque ambas están en el afán de generar riquezas, en el afán, en el apego de lo material. Pero luego encontramos acá una tercera excusa. Me parece muy, muy interesante, me parece muy común. Esto es el día a día. Acabo de casarme. Yo recuerdo mi anterior pastor, Humberto Sarubi hijo, que era mi pastor de jóvenes. Cuando alguien iba a casarse, él siempre me hacía este comentario: hay que orar por esta nueva pareja, porque por una regla de 3 se casan y desaparecen. Y yo no podía creer, pero con los años empecé a darme cuenta que era así. ¿Qué pasó? ¿Por qué desaparecieron? Evidentemente, esta cuestión de pareja y de romance afecta mucho a nuestra entrega del llamado. Quien más, quien menos, tiene alguna historia sentimental que afecta su vínculo y su fidelidad con el Señor. Y esto es muy singular, porque cuando este hombre dice: acabo de casarme, especialmente en la ley judía, el hombre que se acababa de casar tenía permiso un año sabático de descanso. Y ya que se acababa de casar y no tenía compromiso con nada ni con nadie, ¿por qué no le tomaba la esposa y se iba al banquete a comer rico y lindo, en un lindo ambiente, en un asiento de honor? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué cuando nos relacionamos románticamente desaparecen de la iglesia? ¿Por qué no traen al novio? ¿Por qué los novios no vienen a buscar del Señor? Los novios están invitados a prepararse para la boda del Cordero. Los esposos están invitados a que vengan y que se preparen. Que no nos afecte el lado emocional ni sentimental nuestro responder al llamado de Dios. No permitas que ningún conflicto emocional, que ningún problema matrimonial te trate de atrasar en esta preparación. Porque cuando viene el siervo a hacerte recordar que la fecha está marcada y que el tiempo está cercano, vos no podés estar dando vueltas. No te distraigas. Enfócate en el Señor. Ahora vamos a llegar a ciertas conclusiones. Analizando estas 3 excusas, el problema no son las varias necesidades que una persona puede tener en la vida, sino que es una cuestión de la voluntad del corazón del hombre. Es una cuestión de las prioridades del deseo de mi corazón. El responder o el no responder a esta llamada de parte de Dios tiene que ver con el anhelo de mi corazón. ¿Dónde está mi corazón? Tu voluntad está puesta donde está el anhelo de tu corazón. Así de sencillo.
Mateo 6:21, Jesús dijo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Allí donde está tu tesoro, allí donde está realmente tu anhelo y tu deseo, va a estar tu voluntad. Estas tres excusas para no responder al llamado de Dios es la evidencia que el hombre ama más los placeres de esta tierra más que a Cristo. Como Jesús bien dijo también a los fariseos, yo les conozco a ustedes, ustedes no tienen amor de Dios en vosotros. El corazón del hombre, qué profundo es nuestro corazón. Debemos de permitir de que Cristo escudriñe profundamente nuestros corazones. Tenemos que pedirle al Señor que analice la profundidad de nuestros corazones y de nuestros deseos. Tenemos que aprender a definir muy bien nuestras prioridades. Pero nuestros corazones están llenos de los afanes de la vida. Este es otro punto, el afán de la vida, lo que acabábamos de leer cuando recogimos la ofrenda. El afán, la preocupación, los temores, las inseguridades, la ansiedad, la incertidumbre que nos abruma, que trae confusión, que produce incredulidad en nuestros corazones. Un corazón lleno de afán, lleno de preocupación, según la palabra, con el tiempo ella se endurece a la palabra de Dios. Así lo dijo Jesús en la parábola del sembrador. Podemos leerlo cuando Él dice, el que fue sembrado, la palabra de Dios, que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso encontramos tantas personas luchando y remando emocionalmente en las iglesias. Y muchas veces el liderazgo cristiano mismo nos preguntamos y decimos, ¿cómo puede ser que conociendo la palabra de Dios hace ya tantos años, su actitud demuestra incredulidad? Y esto yo no lo estoy diciendo porque tengo una intención de acusar, no lo tomes de esta manera. Trata de llevar esto a un campo de análisis profundo. Tal es tu conducta, tal es tu fe. Si yo estoy viviendo en un tormento, en una abrumación, entonces yo tengo incredulidad, hay incredulidad. Y debemos de confesar con humildad y con sinceridad a Cristo y decirle, Señor, soy incrédulo, soy incrédula. No puedo creer, Señor, no estoy creyendo en tu soberanía, no estoy pudiendo creer en que tú tienes el control de mi vida y que tú vas a obrar en bendición. No puedo entender, Señor, ayúdame, dame revelación. Pedile al Señor que el Espíritu Santo, para eso está el Espíritu Santo. La palabra dice que Él nos guiaría a toda verdad. Él traería luz y entendimiento a nuestros corazones y a nuestro espíritu para comprender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Tenemos que entender que estamos en un proceso de crecimiento y el Señor va a permitir muchas eventualidades en nuestras vidas. Y tenés que entender que pase lo que pase, el dolor, escasez, pérdida, traición, persecución, soledad, vos tenés que entender que en la mano de Dios todo eso es un poderoso instrumento para moldear, para formar tu vida, para prepararte. Tenemos que confiar en la soberanía de Dios o seremos como esa tierra llena de espinos. El sembrador, que es Cristo, que representa también al predicador, domingo tras domingo, prédica tras prédica, está lanzando la semilla que es la palabra de Dios para que ella entre en nuestros corazones. No es una decoración. Ella tiene la misión de entrar en la tierra de tu corazón. Ella tiene que germinar adentro tuyo. Esa palabra que fue predicada a tu vida tiene que ser regada con oración y con la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Esa palabra tiene que convertirse en un árbol y tiene que dar fruto conforme a su propia esencia.
¿Qué es fe? ¿Qué es fe en sí? Vamos a limpiar el terreno de nuestro corazón. Si hay espinas, es decir, si hay afán, si hay preocupación, arranquemos esa preocupación de nuestros corazones. Y vos podrás decir, pero parece tan fácil como lo estás diciendo, Lili. ¿Cómo es eso? Es así como cuando yo me voy a un jardín y agarro y quito la maleza y nada más. Y te puedo decir que sí, porque es una decisión. Porque es una decisión. La Biblia dice, delante de ti yo pongo el camino de la vida y el camino de la muerte. Escoge tú, es una decisión. Yo tengo que decidir. Y si yo decido ir en un camino, transitar por un camino lleno de afán, lleno de preocupación, yo estoy tomando la decisión de tener un estilo de vida torturoso, tormentoso. Y eso es muy peligroso si vos decidís caminar mucho tiempo de esa manera. Porque tu carácter se va a convertir en la esencia de tu decisión, que es incredulidad. Dice aquí que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El afán de este siglo. Quiero que pienses en este momento todos los puntos de afanes que están ahí en tu lista hogareña, matrimonial, de hijos, economía. Seguro que tenés una lista como yo, ¿verdad? Yo te doy un consejo. En la vida hay que tener carácter. El carácter te sirve para tomar decisiones correctas en el momento correcto. Y en situaciones de afán y de agobio, uno tiene que tener carácter de Dios, firmeza y determinación, y tomar una decisión. La decisión de transitar por el camino de la vida. Y si yo decido poner esa lista, clavarla en la cruz del Calvario y confiar en el Señor y creer que Dios utilizará todos, pero todos mis afanes, es decir, todas mis adversidades, para mi bendición, yo voy a decidir irme por el camino de la vida. Y el camino de la vida es caminar en paz. Es decidir, yo decido descansar. Yo decido, Señor. Mas el que fue sembrado en buena tierra, la semilla, la persona que tiene un corazón bueno, que toma la palabra de Dios, que la cree, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Que el Señor nos dé esa capacidad. Yo quiero decirte algo, a medida que vos vas tomando una decisión, otra decisión, mañana, cada día su afán, hoy es hoy, hoy decido ser una persona de paz, hoy decido confiar en el Señor. Mañana vas a tomar otra vez una decisión. Te vas a levantar de la cama y vas a pensar en Jesucristo y le vas a decir, Señor, tengo muchos problemas, pero yo necesito de tu Espíritu y voy a vencer con el poder de tu Espíritu Santo. Vas a caminar todos los días con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a acompañar en ese camino del bien, de la bendición, de la vida. Y te va a dar esa fortaleza y la fe suficiente para avanzar un día más, un día más, un día más. Ahora, ¿por qué no aceptamos la invitación? El Señor nos está llamando. El Señor nos dice, prepárate, vení, lee la palabra, orá, vení, viví una transformación interna acá en tu corazón. Permití ser transformada en tu interior en una nueva mujer. A pesar de todo lo que puedas estar viviendo, aunque nadie te acompañe, aunque no tengas a alguien que te haga hurra ahí al costado. Juan 5:38 dice, Jesús respondió,
¿Por qué no aceptamos la invitación de Dios? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Incredulidad. No creemos. No creemos que Dios es soberano. No creemos que Él es todopoderoso. No creemos. No creemos. Porque si fuésemos mujeres de fe, no estaríamos en el estado en que muchas veces nos encontramos. No queréis, el 40 Jesús dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús está siendo muy sincero acá. Número uno, ustedes no me creen. Número dos, ustedes no quieren venir a mí. No quieren venir a mis pies como María. Dejó el trabajo, dejó el afán, dejó la preocupación, se despojó y se fue a los pies de Cristo. Dice, no quieren venir a mí. En el 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Necesitamos tener amor de Dios. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver el amor? Tiene que ver porque uno quiere estar con quien ama. Uno quiere estar con el que ama. ¿Verdad que sí, chicas? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿será que nos falta más amor a Dios? ¿Enamorarnos de Dios? De tal manera que cada día yo sienta en mi corazón que yo no puedo vivir ni un día sin estar apegada a su presencia, apegada a su palabra y a su consejo. El 43 dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Fíjense por favor a lo que Jesús dice acá. Esto pasa hoy mismo. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Viene el profesor, no sé qué, el mentalista, la bruja, el agorero, viene el... Ese, vamos a escucharlo. Pero este, y este, a este yo no le invierto tiempo. Este que me creó, acá está la carta de Dios para mi vida. Acá está revelada la voluntad de Dios y el propósito de Dios para mi vida. ¿Y por qué yo quiero saber el propósito y la voluntad de Dios en mi vida? Porque Dios te creó. Porque Dios te pensó, vos sos el fruto del pensamiento y la voluntad de Dios. Vos existís porque Dios quiso que vos existas. Tus días sobre la tierra están contados y están en las manos de Dios. Vas a vivir acá en la tierra hasta que Dios quiera. Tus días están en las manos de Dios. No en las cartas, no en las estrellas, no en la luna. No en ningún invento humano. Está acá revelada la mente de Dios. Abrí la Biblia, abrí una Biblia y vas a abrir el corazón de Dios contigo. Vas a abrir los pensamientos de Dios contigo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, mujeres? Parecemos como esas vacas locas disparadas por todos lados. No sabemos para dónde vamos a correr. Atropellamos todo lo que hay y no nos vamos a nuestra fuente de vida, a nuestro Creador, Dios. Decimos, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo que Dios existe, yo creo en un ser superior. ¿Qué vas a creer? No mientas, sé sincera primero contigo misma. Si vos no buscás a Dios a partir del conocimiento de su palabra, si en tu corazón no hay esa iniciativa de saber, a ver, ¿qué dice la Biblia? La palabra de Dios, la autoridad de Dios. Entonces, mi querida, te estás mintiendo y te estás engañando y estás boicoteando la salvación de tu alma, tu felicidad, tu prosperidad, tu bendición. Estás matando. No te engañes. No te engañes. Lo estoy hablando a todos ustedes y hay muchas personas que nos están mirando ahora por las redes sociales. Yo sé que el Señor le está hablando a muchas personas en este momento. No nos engañemos, mujeres. La Biblia dice que el corazón del hombre es muy profundo. Engañoso es el corazón del hombre.
y perverso más que todas las cosas. Vos tenés que de una vez por todas entender que tu corazón es engañoso. Tus propias emociones, te podés llegar a engañarte a vos misma. Vos podés llegar a creer que estás re bien con Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Este es nuestro único espejo. Solamente la palabra de Dios puede darnos una perfecta evaluación y radiografía de nuestra condición humana. Solamente Él sabe y te puede decir la verdad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? No te engañes. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos permitiendo que esa nube de confusión, de ceguera espiritual, de turbación, de angustia, de afán, nos desoriente tan grande? Nos jactamos de ser muy inteligentes, muy astutas, muy letradas, muy vivas. ¿Dónde está la viveza? ¿Dónde está la astucia? Si yo no sé buscar el propósito de Dios para mi vida, tengo que mirar mi jardín, tengo que mirar los frutos en mi casa. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está, primero que nada, cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con mis hijos, con mi pareja, en la intimidad con mi esposo? ¿Cómo está mi intimidad ahí en lo secreto, en lo privado? ¿Cómo está mi pensamiento? Cuidado, cuidado con tu corazón. Cuidado con tus emociones. Estamos en un tiempo de convite. La invitación se extiende cuando el siervo le dice al Señor, al Padre que está haciendo la mesa y pone las sillas y pone la mejor carne y pone el mejor vino, y viene el siervo y le dice, no vienen, no van a venir. Entonces el Señor dice, trae acá a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Chicas, ustedes no se imaginan, ni yo me puedo imaginar, lo que habrá sido ese momento cuando Jesús dijo en esa mesa, enfrente de los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, que este señor que indicaba ser Dios, organizando un banquete para los escogidos, ahora en respuesta al rechazo de los escogidos, Dios está diciendo que venga a mi casa, que venga a mi mesa, a mi intimidad, los cojos, los ciegos, los pobres, los mancos, que vengan ellos. Esto representó más que un quiebre de estructuras, esto representó una afrenta para los judíos. Porque en la ley, en Levítico 22, puedes leerlo después en tu casa, te invito porque es realmente impactante para que puedas entender el impacto que habrá generado esta expresión del Señor en la mesa. En Levítico 22, 16 al 23 habla de la ley de santidad del sacerdocio, y entre ello dice el verso 16 que ningún hombre, esto está en la ley, ningún hombre de tu descendencia, le estaba diciendo Dios a Moisés para que le diga a Aarón, que ninguno de su descendencia, por todas sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer alimento de su Dios. Y luego dice, porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, manco, cojo, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en ojo, o tenga sarna, o postillas, ni que sea castrado, ningún hombre de la descendencia de Aarón que tenga defecto se acercará, podrá comer el alimento de su Dios, tanto de las cosas santísimas como de la sagrada, solo que no podrá entrar hasta el velo o acercarse al altar, porque tiene defecto, para que no profane mi santuario, porque yo soy el Señor que lo santifico. Chicas, Jesús dijo,
delante de los doctores de la ley. El Padre está llamando a que entre en su casa, en su intimidad, el cojo, el manco, el pobre, el débil. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echaré fuera. Eso dijo Cristo. El Señor está enviando mensajeros por toda la tierra, y Él está llamando a los cojos, Él está llamando a los débiles, a los necios, a lo que no es para deshacer lo que es, a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios del mundo, a los que se sienten privilegiados. Hay lugar para los que reconocen su condición. Esto es un punto muy importante, ¿cierto? Esta es la gracia de Dios extendida a la humanidad. Más allá del pueblo de Israel que había sido escogido, ahora Jesucristo, en su gracia, sentándose en la mesa con el pecador, está expresando su gracia inagotable a todos los gentiles, a todos los que no son judíos. Y no solamente eso, sino los que están deformados, los que están fracasados, los que están debilitados. Pero hay una condición. Hay lugar para estas personas. Pero estas personas tienen que reconocer que son pobres, que son mancos, que son cojos, que son ciegos, que son necios, y deben aceptar con humildad esta invitación. Y a través del camino de la gracia que Jesucristo abre, entrar hasta el palacio del Rey y sentarte a la mesa del Padre. El que es ciego, cojo, manco, no debe de tener la actitud que Cristo dijo de aquellos que pertenecen a una iglesia en este tiempo, a un grupo de personas que dicen: yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no tengo necesidad. Yo estoy bien. Yo no le hago mal a nadie. Yo no, bueno, sí, sé que soy un pecador, pero tampoco no le hago daño, no le mato a nadie, no le robo a nadie. Y bueno, a veces sí, una mentirilla. El que no sabe que es un desventurado, no sabe que es un miserable, pobre, ciego y desnudo, Jesús le dice a estas personas: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El Señor solo pide una condición a los cojos, a los pobres, a los mancos, a los ciegos: arrepiéntete. Y dice, esta promesa que hace temblar el corazón del más vil pecador que quiere recibir la gracia de Cristo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Repito, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Te estoy llamando, te estoy invitando, estoy diciendo tu nombre. Y si alguno oye mi voz, si en esta noche oís la voz de aquel que te está llamando y abrís la puerta de tu vida, la puerta de tu corazón, el Señor dice: entraré a Él. Entraré a Él, entrará en ti, va a entrar dentro tuyo, de tu vida, de tu corazón, y cenaré con Él y Él conmigo. Y el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Vengan los mancos, vengan los ciegos, vengan los pobres. Esa es la invitación del Padre. ¿Recuerdan esas dos palabras que yo les dije a ustedes que retuvieran? Aún hay lugar. Aún hay lugar. ¿Y sabes qué? Hay lugar para vos. Ese lugar es para vos. Y el Señor dice, quiero que se llene mi casa. La voluntad del Padre es que todos vengan al arrepentimiento. Pero vengan al arrepentimiento. Para que puedan sentarse en la mesa del Padre. Uno debe reconocer su condición. Reconocer su estado emocional. Reconocer su condición pecadora. Reconocer que no, que es ciego, que no puede ver. Que no podemos ver toda, no podemos ver toda la verdad. Tenés que reconocer que sos un manco, que con tus manos y tu fuerza no has podido vencer todas las dificultades en tu vida. Tenés que reconocer que sos un paralítico, que sos un manco, que muchas veces quisiste hacer bien las cosas, pero una y otra vez, volviendo a tomar la misma mala decisión, te resignaste a vivir la vida caminando torcido, como un manco, todo el tiempo, como un tuerto, cojo. Reconocer que somos pobres. Jesús dijo, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los pobres. Porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurado el pobre, aquel que reconoce su necesidad profunda de Dios. Gracias, Señor. Gracias. Digan conmigo, Señor Jesús, yo reconozco mi condición. Yo reconozco que necesito de ti. Yo reconozco que estoy ciego, que estoy manco, que estoy cojo, que estoy, Señor Dios, en pobreza. Y en toda mi miseria, reconociendo mi condición, yo vengo delante de ti y me humillo, Señor, humillo mi corazón, reconociendo que durante mucho tiempo he decidido tomar decisiones sin mirar tu palabra, sin consultar, sin orar, y he tomado el camino de la muerte, de la maldición, de la enfermedad, del quebranto, de la angustia, del afán innecesario. Y yo confieso eso como un pecado, porque esa no es tu voluntad, porque tú me llamas a tener vida y vida en abundancia. Decile acá al Señor así en tus palabras y con tu corazón, decile, yo te pido perdón, yo te pido perdón, yo reconozco que soy una pecadora y que necesito de tu perdón y que necesito que la sangre de Cristo venga sobre mi vida y me salve y me limpie de toda maldad, de toda maldición, de toda iniquidad en mi vida. En el nombre de Jesucristo, yo recibo esa gracia, yo tomo esa gracia y yo recibo el perdón de Dios, que es por gracia y por misericordia. Yo recibo esa gracia, recibí el perdón. Decirle, Señor, yo recibo tu perdón, yo recibo tu perdón. Porque yo me he arrepentido de todo corazón. Y hoy, Señor, tú me das el perdón que yo necesito para ser libre.